A seguir, chamamos Marcela Cabreira, da coordenação do Cielo Chile, para receber uma pequena lembrança em nome de Ana Maria Prati. Hola, buenas tardes. La emoción es grande. Ana María fue mi jefa durante toda mi vida profesional en CONICET. Llevo trabajando en esa institución más de 30 años. Y gracias a Abel, gran creador, impulsor de lo que ha sido Cielo, tenemos mucho que agradecer. Mucho que agradecer, yo creo, todos los países latinoamericanos que están involucrados en la red Cielo. Chile, en especial, por ser el primer seguidor, y eso fue, me atrevo a decir, el atrevimiento de Ana María, porque siempre fuimos un grupo pequeño los que trabajamos en el programa, en el Departamento de Información Científica de CONICET. Pero ella, una gran persona, una gran profesional, conocedora y yo diría vanguardista dentro de la región. Muchas veces no medía las consecuencias de sus proyectos innovadores en los cuales nos involucraba todos los que trabajábamos con ella. Pero al mismo tiempo nos dejó una gran enseñanza. Nos enseñó a ser grandes profesionales de la información. Y eso creo que es un valor que tenía ella, un mérito, una entrega, que la debemos por siempre agradecer, y yo en especial la agradezco más. Yo llegué a trabajar a CONICET prácticamente recién salí a la universidad, no estudié en Santiago, yo, como decimos los chilenos, soy sureña, la ciudad donde nací es Temuco, que está a bastantes kilómetros de distancia de Santiago, por lo tanto, también en esa época la enseñanza de la información era totalmente diferente, era una universidad sede de la Universidad de Chile, pero en el cual también, lamentablemente, en esa época los profesores tampoco no estaban al mismo nivel de lo que podía ser estudiar en Santiago, que era la capital. Por lo tanto, yo cuando salí y entré a trabajar a la institución, creo que, si bien recibí el marco teórico, pero todo lo que sé hasta el día de hoy y mi experiencia lo aprendí en CONICET con la Ana María. Así que estaré eternamente agradecida y me impulsó siempre a tener mucho valor y fuerza, porque como era ella y era impetuosa, muchas veces decía, Marcela, tienes que ir a tal parte de un taller, pero yo, Ana María, no sé, no importa, tienes que ir. Siempre tenía esa entrega tan natural en ella, pero que al mismo tiempo nos daba la confianza y la seguridad, y eso creo que, vuelvo a decir, es impagable. Así que gracias, Abel, por habernos involucrado junto con Ana María en esta gran senda que ya lleva 15 años, Chile lleva 14, pero al mismo tiempo yo creo que para el país ha sido un gran valor. Nuestras revistas eran prácticamente cero o nada conocidas, salvo las que ya desde incluso antes de Cielo, por supuesto, ya estaban indexadas, pero eran muy pocas. Eran 4, después 8, y ahí quedamos. Y Cielo logró hacer eso. Y en eso trabajamos duro con Ana María, que fue la primera en hacer esa entrega,
de conocimiento y de qué es lo que tenían que hacer los editores. Por lo tanto, creo que hemos hecho un trabajo durante todos estos años, estos 14 años, de entregar nuestro conocimiento a nuestras revistas para que puedan ser reconocidas. Hoy en día, Cielo, Chile tiene sobre el 40% de revistas indexadas en lo que es hoy día Thomson, en el WOS, y un 70 o más por ciento en Scopus. Creo que eso es un gran reconocimiento de lo que ha sido Cielo. Muchas gracias a todos ustedes y a todo el equipo de Cielo Brasil, porque creo que en los inicios, y Mariana, bien, yo creo que lo de recordar, ya que ella fue en el año 98, en este mismo mes de octubre, nos fue a capacitar para poder iniciar el trabajo en nuestras revistas y a marcar lo que para nosotros fue un mundo. Fue una semana agotadora, entramos a las 9 y prácticamente nos quedamos hasta las 9 de la noche para poder sacar en una semana la marcación de las revistas que nos tocó a cada uno hacer. Y el apoyo que hemos tenido durante todo este año, todos estos años, a través de Cielo Brasil. Así que muy agradecida también por eso, y sé que Ana María también lo estaría eternamente y estaría muy feliz y contenta, pero sé que ella, con su fe católica que tenía, nos está escuchando. Así que muchas gracias.